que nosotros fuimos apoderados de este caso, ya cuando tenía una acusación hecha formal por la fiscalía, y que nosotros fuimos apoderados el 17 de junio de este año 2018, recibimos un desistimiento de la querellante, donde ella desiste de la querella porque es un asunto de violencia de género, y el imputado fue favorecido con una garantía económica y la visita periódica. Luego de estas informaciones de lo que es la carta, le estamos informando que nosotros, nuestra oficina, el bufé jurídico licenciado Estrella y Asociados, nada tiene que ver con esta carta. ¿Por qué? Porque este caso no era de esta oficina. Ese caso es de 2017 y esa carta es de diciembre del año pasado, 2017, donde ese proceso lo comenzó la Defensoría Pública de San Francisco, de acá. Y no pudieron culminar el caso y luego no llegó a nosotros. O sea que a nosotros nos llega esa carta del juzgado de la intrusión que estaba depositada por la Defensoría de San Francisco de Macorís. O sea que además de las informaciones que da el padre de que esa carta fue clave para la libertad del imputado, eso no es cierto. Lo que fue clave fue desistimiento de la víctima, que desistió de la acción, y además con el desistimiento la misma fiscalía pide una garantía que es otorgada por el juez de atención permanente de intrusión, perdón, por el monto creo que de 5,000 pesos. Nosotros como colegio de abogados defendemos a nuestros agremiados. Se ha querido manipular información alegándole o atribuyéndole a los abogados que son las personas que reciben la documentación, hacen una defensa técnica, no así el abogado sale a investigar la veracidad o no de la documentación que nos son traídos a las oficinas para defender al cliente. Se ha querido decir que los abogados fueron quienes falsificaron una carta de la iglesia San Isidro, y nosotros tenemos aquí tanto la carta como el apoderamiento de esos abogados. Y observamos que esa carta data del 2017 y los abogados fueron apoderados el 17 de junio de 2018. No, lo que tiene que regresar a la fiscalía y plantear su situación, porque los procesos de falsificación no se definen en la fiscalía, sino en el INACIF, y eso lleva a un proceso y él debe estar atento a eso. Eso es común, la iglesia no tiene control, viven dando cartas a cualquier persona.